salió todavía la miniatura. Carlos Duty. Buenas noches, José Cruz. El Mini Melo. ¿Qué onda, Mini Melo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilitos. ¿Te llegó la notificación? Qué raro. Siento que no llega aquí, ¿no? Bueno, Carlo of Grusty. Bueno, vamos a empezar entonces con Carlos Duties. O Carlo Frutti. Moscú 1941. Este juego es un clásico. Juego del año 2005. 1939. Los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Uh-huh. Un clásico. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Yes. Estamos en el año 1941. Mira, con un ejército de Hitler. Más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago, avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de 4 meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia, que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Carlos Frutti. El 16 de diciembre del año 1941, a las 22 horas de Moscú, nieve, 15 grados bajo cero. Porque últimamente he estado haciendo directo de Call of Duty Mobile y veo que nadie me está entrando. Nadie está entrando a lo directo. Entonces no me siento con ánimo de transmitir Call of Duty. No sé si tú me entiendes. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Segunda Guerra Mundial, yo creo. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. Vamos a sacar ahora la guerra. Entonces, después que yo hice el torneo, a nadie lo veo. Si quieres hacer ratico y veo y que se fueron 5 suscriptores, creo yo. Entonces, esa gente que se va no son gente fiel. Ahí bajamos a 1010, éramos 1023, bajamos a 1018. Míralo ahí. Ahí se fueron como 5 o 3 ahí. Pero nada. ¿Qué coja lo? Lo viste ahí. Y después solamente me voy a enfocar en subir una sola cosa, hacer de doblaje. Creo que eso llama más a la atención. Y ese directo de vez en cuando. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Sí. Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! Ya es como cable. Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. Vaya. No se cambia con las rueditas. Se jugará con mando, mira, qué chulería. Vamos para allá entonces. Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual.
Okay, bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. No. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirá ser mucho más preciso. La batería mía no está tan mala. No está mal, nada mal. Bien hecho. No está mal, nada mal. Bueno, siempre le acaban la bala a esto. Muy bien, camarada. Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! Ahí, nunca contamos el cuerpo. Va a practicar puntería. Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. Y ahora lance una patata a cada una de esas zonas objetivo. ¡Buen lanzamiento! No está mal, nada mal. ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! No, para allá, para el camarada comisario. Tengo que estar cambiando de aire. ¡Qué marretas! Toma, toma. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umzingeln ihre Position comisario. Dice que el enemigo se está moviendo. Tras nuestras líneas. Por el sureste. Y cuentan con el apoyo de semiorrugas y artillería móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. Parece algo serio. Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Agáchese y pase por ese agujero! ¡La trinchera es demasiado estrecha! ¡Ve la India! ¡Cuidado, Vasily! ¡Nosotros te seguiremos! ¡En nuestra posición! ¡Otro para salirse! ¡Alemanes! ¡Junto! ¡Vamos a acabar con un Panzerberger, camaradas! ¡Cogan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero! ¡Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate! ¿Dónde están ellos? Los fascistas. ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! Por aquí no. ¡Uf! El Adolfo Peter. ¡Vasily! ¡Espere! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! Creo que... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Son los fascistas! ¡Junto al semi-ruga! ¡Justo al frente! ¡Nos están disparando! Murió eso. Aquí, Adolfo Peter. ¡Infantería enemiga! ¡Junto al camión! ¡Abran fuego!
¡Mierda! ¡Alexei! ¡42! ¡Es el edificio! ¡Granada! Ahí está el Panzer Perfect. Encontremos cómo rodear esta puerta. Aquí. ¡Fascistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Son los fascistas! ¡En la primera planta! ¡Blanco izquierdo! ¡Ole! ¡Sitúese tras los escombros y permanezca agachado! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Blanco derecho! ¡He dado a uno! Estoy muy lento, este. ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Estoy recibiendo muchos disparos por aquí! A los comunistas. Blunhitter. ¡Ole! ¡Use esos barriles como cobertura! ¡Vasily! ¡Destruye ese Panzer Perfect! ¡Muere, alemán! ¡Te descongelaremos en primavera! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de las cajas de suministros! ¡Maten a esos fascistas! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Vasily! ¡Destruye ese Panzer Perfect! Bien. Ahí murió. Pero bueno, creí que estábamos de instrucción. No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir. Long hitter. Te ha pasado, minimal. Dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. No, pero no, bueno, padre. Yes. 2 de diciembre de 1942, 10:25 hora, Stalingrado. La nieve, 20 grados bajo cero. Hoy hemos recibido la orden de reforzar las posiciones del norte de la calle Sole, qué sé yo qué. Mi unidad ha sufrido graves bajas desde que llegamos en septiembre a Stalingrado. Muchos murieron mientras cruzábamos el río Volga, antes incluso de tener ocasión de pisar la ciudad. Puede que haya perdido la cuenta de todos los alemanes que he matado hasta el momento, pero sé que con certeza es que no son mucho menos suficientes. Soldado Vasily. Toma un té de manzanilla. Té negro y tequila. Demolición. Pueblo de la Gran Unión Soviética. Ayer por la tarde, unos valientes soldados alemanes de la División 297 de Infantería rescataron a más de una veintena de niños atrapados en un orfanato en llamas en la zona sur de la ciudad. El incendio fue provocado por el bombardeo de aviones soviéticos. ¡Corran! Sin importarle lo más mínimo, la seguridad de los niños. Gracias a los esfuerzos de nuestros compasivos soldados alemanes, a estos adorables niños, ¡hora de irse! ¡En marcha! Futuro, a salvo en el tercer. ¡Son los alemanes! Junto al muro bajo, justo al frente. ¡Cuidado! ¡Granada enemigo! ¿Cómo se escuchó una mujer? ¡Hola! ¡Son los alemanes! ¡Junto al muro bajo, justo al frente! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Lo tengo! ¡Comunisten! ¡Alemanes!
frente. ¡Abran fuego! ¡Mantengan la presión sobre ellos, camaradas! No me cae de nada. ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Cúbrenme mientras recargo! ¡Son los fascistas! ¡Junto al muro bajo! ¡Abra el fuego! Primero usar este fusil. No hay tiempo para matar. Por aquí. El primer soldado sin ningún balazo. La madre sucia más bien. Pueblo de la Gran Unión Soviética. Ayer por la tarde. Unos valientes soldados alemanes de la División 297 de Infantería rescataron a más de una veintena de niños atrapados en un orfanato en llamas en la zona sur de la ciudad. El incendio fue provocado por el bombardeo insensato de aviones soviéticos. ¡Ya era maldita la hora de que aparecieran por aquí, camarada! ...órdenes directas de Stalin. Sin importarle lo más mínimo, la seguridad de los ciudadanos. Gracias a los esfuerzos de nuestro... ¡Tanques ahí arriba! ¡Al suelo! A estos adorables niños... ...espera un pequeño tanque. Está pasada, mi hermano. La madre es eso. Los alemanes están concentrando para un contraataque. ¡Prepárense, camaradas! Somos muy pocos. No podemos quedarnos aquí. ¡Nos arrollarán! ¡Quédense donde están! ¡Defenderemos esta posición hasta que llegue la ayuda! El puesto de auxilio de la calle Solexnaya cuenta con nosotros para detener a los fascistas. ¡Defiendan las líneas, camaradas! ¡No los dejen pasar! Medio tirando granada ahí. ¡Aguanten, camaradas! ¡Esperen a que se acerquen! ¡Camaradas! ¡Por la Unión Soviética y por la gloriosa madre patria! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡Abran fuego! A la mena que se está. Un pite, dice.
pistola. Subió hacia arriba. ¿Qué es lo que mi nivel está poniendo ahí? A ver. Dice el soldado: como mueren mi madre, te dije no te unieras, tonto, ya te. Como tú le eliminas, como suena ahí. Y creo que es inteligente. Es inteligente ahí. Se ha entrincherado ahí, tú. No creo que se mueva más ya. Se han atrincherado aquí arriba. ¡Malditos fascistas! ¡Se han atrincherado en las plantas superiores! ¿No deberíamos pedirles que se rindieran, camarada? Se lo pediré cuando los hayamos volado en pedacitos. ¡Traigan aquí los explosivos ya! ¡Ahora, camarada teniente! ¡Necesitamos ingenieros aquí! ¡Traigan los explosivos! Tengo algo de TNT. Empezaré por aquí. El equipo de demolición está en camino. ¡Pídale unos explosivos a los ingenieros y colóquelos donde sirvan de algo! Aquí tiene, camarada. Coloque estas cargas en los pilares principales. ¡Rápido! Vamos a volar en pedacitos. Paramos uno aquí. Necesitamos otro. Ok, ya. Está valiendo bomba y todo. ¡Las cargas están colocadas! ¡Sitúese a una distancia segura! Distancia segura. ¡Está a punto de explotar el eje sobre el edificio! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moved el culo! ¡Vamos, camaradas! ¡Vamos! ¡Rápido, camaradas! ¡Camaradas!
haciendo. Así es como se negocia con los fascistas, camarada. El valor significa estar muerto de miedo, pero Juan igualmente. John Wayne. John Wayne. Stalingrado, 1942. Stalingrado 1942. Las fuerzas alemanas, tras reducir la ciudad a escombros en un enorme bombardeo aéreo, se topan con la fuerte resistencia del Ejército Rojo Soviético, que ha lanzado todas sus fuerzas a la defensa de Stalingrado. En el caos de la lucha continua, las líneas del frente se han desvanecido hasta desaparecer. Las ruinas de la ciudad se han dividido en focos de resistencia, rodeados de tierra de nadie. La ventaja táctica alemana de los ataques relámpago mecanizados y sus ataques coordinados de blindados e infantería resulta inútil en la lucha callejera cuerpo a cuerpo. Bien. Amenazadas de ejecución si se retiran, las tropas soviéticas no tienen más opción que forzar el avance hacia una carnicería. Bien. Vamos a señalar. 8 de diciembre del 1942 a las 12 y es hora, 30 grados bajo cero. Vasily, coja el segundo pelotón y repare el cable del teléfono. Yo despejaré estos edificios con el primer pelotón y nos reuniremos al otro lado. ¡Vamos! Reparando el cable. La muerte es un desperdicio del cual no hay salvación. No permitáis que vuestro elegista gobierno y sanidad os conduzcan a la muerte. ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Hagan fuego! No supone muy ningún alemán. ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese muro derribado! ¡Viene por la gente! Porquería, ¿qué meta? ¡Granada enemiga! ¡Son los alemanes! ¡Cerca del muro derrumbado! ¡Pasen a esos fascistas! ¡Vaya su cabrón! ¡Alemanes! ¡Primera planta! ¡Vamos! ¡Acaben Sandy con ellos! ¡Uf! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Es un clásico de aquí. Este era lo verdadero caldito. ¡Fascistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Fascistas! ¡Acaben con ellos! ¡Ah! ¡Sus fascistas! ¡Camarada Vasily! ¡Tropas alemanas! ¡La risa como yo hablo! ¡Vienen por el oeste! ¡No supone ninguna! ¡Granada enemiga! Los alemanes, cerca de ese muro derribado. Bueno, ¡vamos! ¡Acaben con ellos! Yo también todo lo tiro es a mí solo, ¿verdad? Voy a poner más. ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! Bueno, problema es. ¡Infantería enemiga! Realidad. ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca del muro derrumbado! ¡Pablo viene por aquí! ¡Pónganse detrás del muro! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los flancos de arena! ¡Por el noroeste! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Alemanes! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Maten a esos fascistas! ¡Cómo muere el jodido! Seguro para dormir. Se acuerdan en el hospital de campaña alemán más cerca. ¡Recargando!
¿Nuestras disciplinadas? ¡Infantería enemiga! ¡Junto al camión! ¡Por el sur! ¡Se rindan! ¡Mega honor! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Son los padres! Pide que yo ya no. No me cogen la vaina esa. Ah, imposible. Infantería enemiga al otro lado de los sacos de arena. Por el sur. ¡Acaben con ellos! Así ellos no nos van a ver a nosotros. ¡Lo tengo! Alemanas, junto a los cajones de suministros, maten a esos fascistas. ¡Al cubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Granada! ¡Sowjetische Truppen! ¡Neben den Kisten! Honorables soldados del Ejército Rojo Soviético, no tenéis nada que temer de la granada. El ejército alemán es muy disciplinado. Los tratarán con dignidad y con paz. Si queréis vivir, no os resistáis. Soltad vuestras armas. Dirigíos a la granada alemana. ¡Largo! Con las manos en alto. Eso les indicará que queréis rendiros. Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y atención médica. Termine la guerra. Seréis libres de regresar con vuestras familias. ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Muévanse! ¡Comunisten! ¡Parschutter! ¡Son los alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Al sureste! ¡En campo abierto! ¡Al sureste! ¡Muere alemán! ¡Le congelaremos en primavera! ¿Cómo se mueren esto? ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Alemanes en campo abierto! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡A nuestra derecha! ¡No necesito menos de que preocuparse! ¡No se aleje de mí! ¡Es una MG-42! ¡Acaben con él! ¡Granada! ¡Largo de aquí! Wir brauchen mehr Feuer!
sabemos. Junto a mí. Vale, le sigo. ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! Son inteligentes ellos. Sí, le recibimos alto y claro, camarada Cosmo. Bien hecho. Espere. Un momento. ¿Han visto a unos panzers aproximándose a su sector? ¡Sin caza esos cabriones! ¡Buena suerte, corto! Te descongelaremos en primavera. ¡Alto, granata! ¡Apteco! ¡Para Boden! ¡Como en esta! ¡En el aire! ¡Infantería enemiga! ¡Cargan a este muro derribado! ¡Granada alemana al largo! Thank you.
valientes soldados de la Unión Soviética. El Tercer Reich no guarda rencor alguno al ciudadano soviético. Es vuestro compañero. ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de las casas de suministro! ¡Maten a esos fascistas! ¡Beneficio perso! ¡Pese un hombre así vuestra lealtad! ¡Ya, camarada! ¿Merece realmente la reina morir por él? ¡Infantería enemiga! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Avancen sobre sus posiciones! ¡Granada alemana, corran! ¡Son los alemanes! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Al este de nuestro sur! ¡Péguense a mí! Está menos del que preocuparse. ¡Infantería enemiga! ¡Por el sur! ¡Misha! ¡Busquen cobertura! ¡Lo he matado! ¡Infantería enemiga! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al muro bajo! ¡Un fascista menos del que preocuparse! ¡Son los alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Por el sur! ¡Golia! ¡Cúbrenme mientras recargo! ¡Camarada, teniente! ¡Cerca de esos cajones! ¡Abran fuego! ¡Hey, Walter! ¡Soy buena idea!
Bien, camarada, por aquí, vamos. Buena suerte, camaradas. Nada contra el soldado soviético común. Es con vuestros dirigentes. ¡Es una NG-42! ¡Por el sur! Esos envían a batallas que no podéis ganar. ¡Mijail! ¡Cúbrenme mientras recargo! ¡Asegurada, comisaría, camaradas! ¡Vamos, camaradas! ¡Por la madre patria! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Boris! ¡A cubierto! ¡Infantería!
¡Son los fascistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Blanco derecho! ¡Detengan su contraataque, camaradas! ¡Deténganlo a toda costa! ¡No volveremos a perder esta posición! ¡Son los alemanes! ¡Por el suroeste! ¡Infantería enemiga! ¡Junto a ese vagón de allí! ¡Acaben con ellos! ¡Alexander! ¡Busquen cobertura! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Al suroeste! ¡Granada alemana al largo! ¡Son los alemanes! ¡Al sureste! ¡Alemanes! ¡Arriba en la segunda planta! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Justo al frente! ¡Granada enemiga! ¡Corre, cabronazos fascistas! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Son los alemanes! ¡Son los alemanes! ¡Primera planta! ¡La estación de tren! ¡Son los fascistas! ¡Corre! ¡Tropas alemanas! ¡Planta baja! ¡Avanzan por el tren! ¡Pase al sureste! ¡Basil! ¡Use sus bombas adhesivas para inutilizar el tanque del sureste! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de las vías del tren! ¡Abran fuego! ¡Cúbranme! ¡Basil! ¡El tanque está al sureste! ¡Recargando! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Al sureste! ¡Una la cabeza! ¡Ese vagón abierto! ¡Maten a esos fascistas! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de las vías del tren! ¡Al sureste!
ejército alemán en la esquina noreste de la estación. ¡Lo he matado! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡A nuestra derecha! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de esos cajones! Hay otro punto fuerte enemigo al este de la comisaría. ¡Acabe con él! ¡La ametralladora enemiga al este! ¡Elimínela! MG-42, por el noreste. Son los fascistas, cerca del muro. Una granada alemana, corran. Infantería enemiga. ¡De ese muro derribado! ¡Al noreste! ¡Solita! ¡Rápido! ¡Cúbrenme! ¡Tengo que recargar! ¡Bestia! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Come mit! ¡Es una MG-42! ¡Cúbreme! ¡Estoy recargando! ¡Joder! ¡Los sacos de arena! ¡Caben con ellos!
alemanas! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Al sureste! ¡Alyosha! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Alemanes! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Por el sur! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! Muy bien. Bien hecho, camaradas. Con eso deberíamos habernos encargado de ellos de momento. Seguro que vuelven en un par de horas. Volvamos a la comisaría. ¡Vamos! Los pocos nos... Vamos allá. Dos de enero de 1940. Dos de enero de 1900. 15 de enero del 43. Camaradas, los fascistas han recuperado varios apartamentos en esta calle. Tenemos que recuperar estos edificios uno a uno y destruir luego su depósito de municiones cerca del ayuntamiento. ¡Adelante! ¡Son los fascistas! ¡Arriba! ¡Nuestros camaradas están ahí atrapados! ¡Tenemos que ayudarlos! Vale, les sigo.
dado a uno. ¡He dado a uno! ¡Lo he matado! Estos edificios vuelven a estar en manos soviéticas, camaradas. Diríjanse a ese edificio de oficinas y límpienlo. ¡En marcha! Camaradas ahí abajo. Habrá fuego sobre las posiciones alemanas para que puedan avanzar y penetrar en el interior del depósito de municiones. Buenos días, camarada. Déjeme alguno a mí, ¿quiere? Mantenga la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito. ¡Eso es por mi madre! ¡No se detenga! ¡Tienen que llegar al depósito! ¡Eso es por Valentina! ¡Vasily, contenga a los alemanes del edificio de la izquierda del camino! ¡Eso era por mi padre! ¡Fascista, hijo de perra! ¡El edificio de la izquierda, Vasily! ¡Dispare a esas ventanas! ¡Eso era por mi hermanita pequeña, carnicero! ¡Mantenga la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito! ¡Y eso era por mi perra! ¿Qué os parece? ¡No se detenga! ¡Tienen que llegar al depósito! Hola, Marcel. No intenta hacerse el héroe, Vasily. Tenemos que encontrar la forma de atacar a ese panzer por el flanco. Vasily, ha cubierto. ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga!
Marshall Mons. ¿En qué lugar se desarrolla Call of Duty 2? En lo que llaman Stalingrado. Es en Rusia. Este es el camino hacia el ayuntamiento, camaradas. ¡Por aquí, vamos! Soviéticos. Torres. ¿Cómo la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, como la historia de la Segunda Guerra Mundial? Así es. O sea, en el año del 1941, por ahí. El ayuntamiento. Ok. ¡Hora de irse! ¡En marcha! ¡Nada, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El ejército rojo soviético! ¡No tengo nada que tener! ¡Lo tengo! ¡Bendición! ¡Marxistas! ¡Al otro lado del camión! ¡Justo al frente! ¡Con dignidad! ¡Muera! ¡Te descongelaremos! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Son los alemanes! ¡Por aquellos barriles! ¡Por el norte! ¡Animal! ¡Cógete con ventaja! ¡Son los fascistas! ¡Cerca del camión! ¡Justo al frente! ¡Son una granada, tío! ¡Fuego de cobertura! ¡Alemanes! ¡Junto a la zanja! ¡Por el norte! ¡Misha! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Son los fascistas! ¡Junto a la zanja! ¡Son los alemanes! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Por el norte! ¡Granada enemiga! ¡Fuego de contención! ¡Fascistas! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Maten a esos fascistas! ¡Recargando! ¡Fascistas!
junto al muro bajo, por el norte. Granada alemana, largo. Es una MG-42. ¡Junto al muro bajo! ¡Al noreste! ¡Alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Maten a esos fascistas! ¡Víctor! ¡Rápido! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Malabura! ¡Son los alemanes! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Por el noreste! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Sargento! ¡Muévanse y busquen cobertura en ese muro bajo! ¡Valiente soldados soviética! ¡Tercer Reich! ¡No guarda rencor alguno a ciudadano soviético común! ¡Es vuestro propio falso dirigente Stalin! ¡Son los alemanes! ¡Junto al tranvía! ¡Abran fuego! ¡Su beneficio! Realmente son los fascistas. Junto al tranvía, justo al frente. Fascistas, junto a esos sacos de arena. Maten a esos fascistas. ¡Sí, síganme! ¡Lo tengo! Son los fascistas, cerca de los sacos de arena, justo al frente. ¡Lo he matado! ¡Alemanes en campo abierto! ¡Recargando! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Por el noroeste! Tenemos esto. Pues no, ahora en el juego no estaremos con los americanos, sino con los soviéticos. Sí es. Muy bien, camaradas, crucemos la puerta, limpiemos este edificio. Bueno. Los fascistas. Tienes invierno. ¡Adelante! ¡Kommunisten! ¡Die Vorratskisten hinter uns! ¡Erwartet Hilfe! ¡Er wurde getroffen! Ayer por la tarde, unos valientes soldados alemanes, la División 297 de... rescataron a más de una veintena de niños atrapados en un orfanato en llamas, en la zona sur de la ciudad. El incendio fue provocado por el bombardeo insensato de aviones soviéticos. ¡Primera planta despejada! ¡Órdenes directas de Stalin! ¡No importa lo más mínimo! ¡Francotirador alemán! ...de los ciudadanos. Gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros... ¡Espera, que Pavel llame la atención de ese cabrón! A estos adorados niños... ¡Sí, camarada! ...se espera un brillante futuro a salvo en el Tercer Reich. Edificio Green, segunda planta. Segunda planta.
a estos adorables niños. ¡Sí, camarada! Se espera un brillante futuro a salvo en el tercer Reich. Edificio rojo, segunda planta. Un segundito, gracias. Edificio rojo, segunda planta. Edificio rojo, segunda planta. Está muerto. Buen disparo, camarada. Bien hecho, Vasily. Sigamos adelante. Todavía tenemos que asegurar el resto del ayuntamiento. Ahora en el juego. ¡Junto a mí! ¡Vale! ¡Le sigo! Yo leí eso. Para asistir a todo camarada soviético. Cuidado sin tratamiento. No tenéis más que dejar vuestras armas. Seguidnos a la patrulla alemana más cercana. Es realmente así de simple. ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de la fuente! ¡Por el noroeste! La Unión Soviética se creó. El edificio seguro, camaradas. Hemos de prepararnos para su contraataque. Asuman posiciones defensivas. Gran información, señor Marshall. Están iniciando el ataque. ¡Chochigan! ¡Defiendan esta posición, camaradas! ¡Cúbrenme mientras recargo! ¡Los alemanes están trasladando una MG-42 a primera línea! ¡Rápido, acabe con ella! ¡Es una MG-42 cerca de la fuente! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al tanque! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga!
perderemos en primavera. ¡Granada alemana! ¡Luego! ¡Una ametralladora! ¡Una M42! ¡Edificio Gris, cuarta planta! ¡Liquídenlo! ¡No se aleje de mí! ¡Alexei! ¡Cúbreme! ¡Estoy recargando! De la fuente, por el norte. Granada enemiga. Infantería enemiga. Cerca de la fuente, por el norte. Una MG-42, edificio gris, cuarta planta. Pavel, póngase cubierto en ese tanque y yo mismo le pegaré un tiro. ¡Es una MG-42! ¡Es pura MG-42! ¡Ahí, el edificio rojo! ¡Cúbrame mientras recargo! ¡Infantería enemiga! ¡Abran fuego! Dato muy interesante, ¿eh? ¿No? Otro más. Una MG-42, edificio gris, segunda planta. ¡Fascistas en campo abierto! ¡Por el norte! ¡Pavel! ¡Busquen cobertura! Una MG-42. ¡Ahí, el edificio rojo de la izquierda! ¡Aproxima un semioruga enemigo! ¡Vasily, consiga un arma antitanque y liquídelo! ¡Una MG-42, segunda planta, edificio de la izquierda! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al tanque, por el norte! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de la fuente! ¡Maten a esos fascistas! ¡Sergei! ¡Una MG-42, edificio rojo, cuarta planta! ¡Alemanes! ¡Cerca de la fuente! ¡Por el norte! ¡Una granada alemana! ¡Corran! Soviética ya no existe en la actualidad. Yo creo que eso desaparece hace mucho. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, llega a Libia para asumir el mando de los Afrika Korps. En pocos meses, Rommel, la estrella en alza del ejército alemán, retoma el territorio caído en poder de las fuerzas de la Commonwealth británica antes de su llegada. A pesar de la clara superioridad numérica de las fuerzas británicas, el blindaje y alcance superior de los tanques alemanes permite a los Afrika Korps hacer frente a los aliados.
Hacia julio de 1942, el zorro del desierto y sus imparables Africa Corps, en una serie de clásicos ataques relámpago, obliga a las fuerzas británicas a retroceder hacia el este a través de los desiertos de Libia, hasta llegar a Egipto. Ahora, a finales de 1942, defendiendo el terreno a menos de 100 kilómetros de la capital egipcia de El Cairo, las fuerzas del mariscal de campo británico Montgomery, incluyendo las ratas del desierto de la séptima división acorazada, se preparan para truncar la ofensiva alemana y recuperar la iniciativa. Pero acuérdate que se desapareció en 1942. Ok. La Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética en contra de los alemanes. King 6, aquí King 6. Hemos visto tanques enemigos saliendo del depósito. Iniciamos nuestro ataque, cambio. Es la hora, los señuelos distraerán a esos panzer mientras nosotros acabamos con sus suministros. ¡En marcha! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Por la izquierda! Es la hora, los señuelos distraerán a esos panzer mientras nosotros acabamos con sus suministros. ¡En marcha! ¡Alemanes! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Por nuestro flanco izquierdo! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Fuego de contención! Nos vemos en el infierno o en Berlín, donde llega primero. ¡Granada alemana! ¡Diablos! ¡Englische Truppen! ¡Viene en el Kisten! ¡Lanzar! ¡Infantería alemana! ¡Cerca de esos cajones! ¡Por nuestro flanco izquierdo! ¡Infantería nazi! ¡Por la izquierda! ¡Fuego de contención! ¡Asegúrese de que esos búnkeres son seguros! ¡Un hombre abatido!
vencido. ¡Búsquese una puñetera cobertura! ¡Segundo pelotón, avancen! ¡Vamos a darle al sargento Davis y a sus chicos algo de fuego de cobertura! ¡Es una M-42! ¡Terminado! ¡Davis, me alegro de volver a verlo en Berlín! ¡Donde llegue primero! Davis, acabe con sus reservas de munición y combustible. ¡Muévase! MacGregor, vigile el perímetro. ¿Y qué demonios se cree que estoy haciendo? Revise el búnker en busca de datos enemigos. No podemos perder el tiempo en reunir un montón de mapas inútiles. A callar, MacGregor. Pero... he dicho que cierre la puñetera boca. Er braucht Hilfe. Er wurde getroffen. Oh,
Nos necesitan en el pueblo. Vienen tanques alemanes hacia nuestras posiciones del este. Nos espera una lucha dura de pelotas, muchachos. Llévenos de vuelta, rápido. Sí, señor. Davis, MacGregor, suban al transporte Beren. Vamos, aquí ya hemos terminado. Alemanes por el oeste. Están intentando atravesar el flanco occidental. ¡Vaya allí, deténgalos!
ese montón de rocas. ¡Acaben con esos alemanes! ¡Infantería enemiga! ¡Junto a las rocas! ¡Por el suroeste! ¡Se acercan refuerzos enemigos por el suroeste! ¡Más alemanes por el noroeste! ¡K5 a Queen 6! ¡Queen 6, adelante! ¡Cambio! ¡Más alemanes por el noroeste! Señor. Queen 6, aquí King 5, cambio. Necesitamos artillería, Queen 6.
nos enfrentamos a blindados alemanes y están a punto de desbordar nuestra posición. ¡Cambio! Fuerte X5, Baker está listo para disparar y aguardando coordenadas. ¡Cambio! ¡Ya era maldita la hora! ¡Davis, aquí! ¡Davis, suba al tejado de uno de esos edificios e indique los blancos para los cañones! ¡Hombre abatido! Davis, utilice los prismáticos para dirigir el fuego de artillería. ¡Infantería enemiga! ¡Entre las rocas! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Enemigo abatido! ¡Tanques enemigos para el sur! ¡Los chicos de la artillería nos están esperando! ¡Use los prismáticos! ¡Maldita sea! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Disparo efectuado! ¡Tanques enemigos para el sur! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Un momento! ¡La batería está recargando! ¡Cambio! ¡Tanques enemigos por el sur! ¡Uno! ¡Disparo efectuado! ¡Cambio! Junto a las rocas, al sur de nuestra posición. ¡En otro tanque hacia el sur! ¡Acabe con él! ¡Dos! ¡Tropas alemanas! ¡Entre las rocas! ¡Al sur! ¡Se acercan tanques alemanes por el suroeste! ¡Refuerzos enemigos por el suroeste! ¡Price! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Aún queda un tanque al noroeste! ¡Infantería enemiga! ¡Junto a esas rocas de allí! ¡Detrás de nosotros! ¡Cuatro! ¡Disparo efectuado! ¡Cambio! ¡Aún queda un tanque al noroeste! ¡Nazis! ¡Avancen por el noroeste! ¡Acabe con ellos! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Vamos, acaben con ellos! ¡Se dice todo! Thank you.
¡Decidle a Rommel que os han vencido los chicos de la séptima acorazada! ¡No quedan más alemanes, Davis! Hola, Lucas. Divídanse en grupos de 6 por tanque. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, no se separen de los tanques! Sigamos a los alemanes por el túnel. Nos reuniremos con los tanques al otro lado. ¡Silencie ese antitanque! ¡Acabe con ese antitanque! ¡Colabores!
¡Vamos, vamos, vamos! En ese búnker y detenga ese cañón. No se aleje de mí. Estaré justo detrás. ¡Hay unas trincheras en la otra cresta! ¡Atraviese el valle y llegue lo antes posible hasta esas trincheras! ¡Cúbrase con el tanque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atentos a las señales! ¡Henderson! ¡Péguense a mí! ¡Vale! ¡Les sigo! ¡Posición antitanque! ¡Silencio ese cañón!
Esos edificios son el punto de encuentro. ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la última planta! ¡Despejen esos edificios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos un hombre abatido! Una radio en las casas, comunique con el cuartel general y diga a los chicos de Monty que está asegurado el punto de encuentro. Un trabajo estupendo, sargento Davis. A este paso estaremos en Tobruk a finales de esta semana. Bien, chicos, le han dado a Rommel una lección. De noviembre de 1942, cerca de la costa mediterránea. ¡Alemanas! ¡Al otro lado! ¡Elimínenlo!
¡Una granada alemana! ¡Corre! ¡Sanitiza! ¡Tenemos un hombre abatido! En la segunda planta, en ese edificio, elimínenlos. Infantería alemana, tras esos barriles, vienen por el este. ¡Sorcemos en el infierno o en Berlín! ¡Artillería primero! Junto a aquellos barriles de allí, justo al frente. ¡Cuidado! ¡Infantería nazi! ¡Junto al 88! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Sí! ¡Búsquese una puñetera cobertura! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al 88! ¡Al este! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Tropas alemanas! ¡Lance una granada de humo! ¡Sí, señor! ¡Alemanes! ¡Junto a ese muro bajo de allí! La segunda planta, por la izquierda. Me he cargado a ese gilipollas. Carga de humo en posición. Hemos señalado la zona objetivo. ¡Vamos, adelante! ¡Gibbs, abra el fuego! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Acierto! ¡Vamos! Thank you.
puñetera guerra os veré criando malvas. ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Collins! ¡Cúbranme mientras recargo! No está mal, MacGregor. Muy bien, presten atención. Ya hemos terminado aquí. Bien hecho, chico. Vamos a dejar hasta aquí. Libia 1943. El tanque Crusader británico entra en su... Hostia. Atención, los alemanes están tras esa cresta que tenemos delante. Ya saben cómo va esto. Los alemanes tienen más alcance, así que acérquense en formación de cuña y denles fuerte y rápido. Al acercarnos, rodeen a esos cabrones y golpeenlos por detrás.
tanque, señor. ¡Nos están dando! ¡No se separen, muchachos! Señor.